es que van a poder atenderse en las 11,000 unidades médicas o centros de salud de primer nivel del IMSS-Bienestar. Una buena noticia también para maestros, para trabajadores oficinistas, para todos los derechohabientes del ISSSTE, es que van a poder atenderse en las 11,000 unidades médicas o centros de salud de primer nivel del IMSS-Bienestar, porque el ISSSTE no tiene clínicas en todo el país. Sí tiene, ¿cuántas? 1,118. Pero si un maestro trabaja en la montaña de Guerrero o en la Sierra Norte, Sierra Juárez, Oaxaca, pues puede ser que no tenga cerca una clínica del ISSSTE, pero sí puede tener cerca un centro de salud, que son 11,000 en todo el país. Entonces, ahí pueden atenderse él, sus familiares, en un primer nivel de atención, porque va a haber médico de lunes a domingo en esos centros de salud. Es parte del plan para garantizar el derecho a la salud al pueblo. Entonces, esa es buena noticia, de que van a tener esa atención de primer nivel. La otra buena noticia es que se van a integrar ciertos servicios, por ejemplo, urgencias, sea derechohabiente o no, tenga seguridad social o no, puede ir a un hospital del ISSSTE, a un hospital del IMSS-Bienestar o a un hospital del Seguro, urgencia, para cualquier ciudadano. Dos, infartos, que es la principal causa de muerte en el país, igual, es un acuerdo, se atiende en cualquier hospital. Y estamos ampliando al doble las salas de Hemodiná, al doble, para salvar vidas. Lo tercero tiene que ver, cuarto, tiene que ver con enfermos de diabetes. Hemodiálisis también en el ISSSTE, en el Seguro, en cualquier hospital, todo gratuito. Y el quinto servicio integrado es la atención a enfermos de cáncer. Ahí no hay distinción. Ahí vamos a unirnos todos para dar estos servicios, y también en su momento vamos a informar no solo de la inversión, que ya aquí se demostró que ha sido bastante suficiente, que se justifica, no es gasto, es inversión, sino lo que ha significado la infraestructura, cuánto hemos crecido en infraestructura y en equipos.